Damos comienzo de esta manera a una nueva emisión de Salta Agropecuaria, para llevarle a usted las inquietudes, los conocimientos, la información más destacada del sector agropecuario en 30 minutos del campo a la televisión. Lo invitamos a comunicarse con nuestra producción al teléfono 0387 424 1484 o a nuestro correo electrónico que es saltaagropecuaria@yahoo.com.ar. Como es habitual en nuestro programa, lo invito a ver los títulos que sintetizan lo más importante que vamos a desarrollar. Hoy en Salta Agropecuaria conoceremos el resultado de las elecciones internas de la Cámara y de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta, dos instituciones fuertes que cuentan con un importante número de asociados. Presenciamos el segundo remate de caballos criollos de Salta y dialogamos con los promotores de la subasta, que además nos hicieron un balance de todo lo realizado por la asociación equina de esta raza a nivel regional. Finalmente, asistimos a la cosecha semi-mecanizada de papas que se realizó en un lote de 7 hectáreas en el departamento de General Güemes, a solo 50 kilómetros de la ciudad de Salta. Las instituciones tabacaleras salteñas están renovando a esta altura del año parcialmente sus comisiones directivas. En esta ocasión dialogamos con el vicepresidente de la Cámara del Tabaco de Salta, el dirigente Darío Cayetano Raposo, recientemente reelecto en el cargo. Y bueno, la gente ha vuelto a confiar en nosotros y nos da fuerza para seguir trabajando de la mejor manera posible. Eh, por la producción y por los productores. Sabemos muy bien que este año no es un año fácil, no es un año muy difícil eh, a través de la venta del tabaco, pero haremos todo lo posible para que el productor pueda tener un año feliz. ¿no? Como todos sabemos, el tabaco es una producción que por esta ley estamos gastando 140 jornales, entonces eso nos da la posibilidad de, de, de que todo un pueblo, todo el Valle de Lerma, el Valle de Cianca, pueda vivir de esta producción como es el tabaco. ¿no? El tabaco, eh, además, es un producto que en este momento está siendo de alguna manera cuestionado por muchos sectores, entre ellos la Organización Mundial de la Salud. A pesar de todo esto, bueno, eh, no hay otra alternativa que seguir haciendo tabaco, por lo menos en nuestra región. ¿no? Y sí, vos sabés muy bien que el valle, el todo el valle es muy chico, entonces lo único que podemos hacer en este momento es tabaco, porque si haríamos una producción de maíz por otro, son extensiones muy chicas que el productor no podría de desarrollar, y, y realmente toda la gente que tiene que trabajar lo, únicamente lo podemos hacer con el tabaco. ¿no? En el mismo sentido, la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta renovó el 50% de su consejo de administración. En la oportunidad dialogamos con el ingeniero Héctor Rubnik, presidente de esta empresa y ganador de las elecciones internas. En este contexto internacional que no es bueno para el sector, eh, sobre todo para la, la comercialización del tabaco, es importante estar eh, todos los productores unidos para seguir defendiendo esta producción. ¿no? Seguramente que sí, de afuera, vos sabés que hoy la información se maneja al instante, de afuera si no ven que no hay unión de la cooperativa, hay un, crea un poco de desconfianza a los dirigidos a los compradores del tabaco. Deben mostrar una cooperativa sólida, una cooperativa con los asociados que apuestan al, al crecimiento de la institución y siempre yo digo trabajamos en conjunto con las demás entidades tabacaleras muchos no les gustan a veces que trabajemos en conjunto con la cámara pero yo creo que es fundamental es importante el volumen acopiado eh, eh, que va a acopiar cooperativa son 23 millones de kilos ya tenemos contratos confirmados con la gente del monopolio chino tenemos contratos confirmados con la gente de JT eh, tenemos eh, con eh, BAT y estamos trabajando con otros clientes que hace una semana regresó de Europa este, gente del departamento comercial de cooperativa y posiblemente antes de fin de año tengamos completado otras operaciones de venta de tabaco. Bueno, eso les lleva tranquilidad obviamente a los productores. Por supuesto que sí. Por ahí vos notas alguna preocupación en los productores, ¿Cómo, cómo van a conseguir los recursos para pagar el tabaco. Tenemos un excelente gerente general, tenemos un excelente gerente de finanzas, tenemos un personal extraordinario que está trabajando todos los días permanentemente y tienen diagramado toda las proyección a futuro. La, ¿El tabaco que se ha copiado en la campaña anterior ya está colocado, ya se ha comercializado? Tenemos un stop que nos quedó todavía sin vender, que posiblemente antes fin de año con la visita de esta gente de Holanda, Bélgica y de Alemania, este, el stop de cooperativas sea cero. El semillero Rosarito, ubicado en el Valle del lerma está llevando adelante su cosecha de garbanzo en el proceso de multiplicación de semillas. En el lugar dialogamos con su propietario, Daniel Orlando Canónica. Con lo que viene, lo que estamos viendo la trilla, que te dando cuenta, tiene unos muy buenos eh, niveles de, de encordonado. Eh, yo creo que vamos a andar muy bien. Hasta ahora estamos con la sanidad perfecta, esperamos que nos lleve, por eso estamos trabajando como estamos trabajando. En este lote, ¿qué variedad tenemos? Acá estamos tirando en este momento un norteño. Se le está dando mucho más importancia a lo que es norteño por el tamaño que tiene. Eh, evidentemente el, el chanelito es un garbanzo que tiene mayor ríndex, pero eh, no tiene el potencial que tiene en tamaño y del color que tiene para poder exportar eh, lo que es el norteño. ¿no? A partir de esta trilla, ¿cuál es el destino que tiene esta semilla? ¿Qué es lo que va a suceder con esta semilla que estamos viendo acá? Bueno, mira, eh, esto tiene que ir inmediatamente a planta. El secreto del, de manejar semilla es trillarlo como estamos eh, haciéndolo con este tipo de máquina, en la cual no tiene golpes, en la cual este garbanzo tiene que ser inmediatamente procesado. No tiene que ir a, ni a estiva ni nada, es un garbanzo que se lo cura eh, para algún posible bicho que pueda tener el suelo, que haya en el suelo, pero tiene que ser procesado inmediatamente para sacar tierra, sacar todo lo que pueda llegar a afectarlo. Vamos a tener semillas de muy buena calidad. Eh, la demanda es muy grande, no hay semillas de la calidad que estamos produciendo, eh, no es porque yo lo diga, sino que yo conozco perfectamente lo que está ocurriendo en el medio, no hay semilleros que estén produciendo semillas certificadas, entonces yo creo que lo que vamos a tener para ofertar va a ser muy buena calidad, pero de muy po poca cantidad. ¿no? ¿Las nuevas variedades Chiara y Felipe van a estar disponibles el año que viene? Si Dios quiere, este, para el año que viene vamos a tener una cantidad, no va a ser muy grande, pero vamos a tener para producir, porque lo que estamos haciendo este año lo guardamos todo para poder reproducirlo. Mientras tanto, se están terminando de hacer todas las inspecciones y todas los, los, eh, las inscripciones e inspecciones que merece el garbanzo. <music>